piazza San Pietro, esattamente lo scorso 21 settembre. Oggi, fra qualche istante, andremo ad ascoltare, a partire dal brano della Sacra Scrittura che sarà proclamato, andremo ad ascoltare quella che sarà la riflessione di Papa Francesco per la catechesi odierna in questo penultimo giorno del mese di settembre. Come sempre il Papa sta salutando gli ufficiali che lo aiuteranno poi nella sintesi della catechesi e nei saluti nelle diverse lingue, a partire dal francese, l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, il portoghese, l'arabo e il polacco. Probabile anche qualche altra lingua slava che andrà ad aggiungersi. Ascoltiamo, seguiamo insieme l'udienza generale con Papa Francesco. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, crocifissero Gesù e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena?» Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. When they came to the place which is called the Skull, there they crucified him and the criminals, one on the right and one on the left. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, are you not the Christ? Save yourself and us. But the other rebuked him, saying, do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingly power. And Jesus said to him, truly I say to you,
Today you will be with me in paradise. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Sie kamen zur Schädelhöhe, dort kreuzigten sie Jesus und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott, dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a dos malhechores, uno a la destra y otro a la izquierda. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le increpaba: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram Jesus e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Ora, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício. Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo que as nossas ações mereciam, mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E ele respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا:
أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلناه وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس كلام الرب Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jeden ze złoczyńców urągał Mu: czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, queridos buongiorno. Hermanos y hermanas, buenos días. Le parole Las palabras que Jesús pronuncia, que Jesús pronuncia durante, la sua passione, durante su pasión trovano il loro culmine, su culmen nel perdono. En el perdón. Le parole di Gesù La palabra de Jesús trovano il culmine nel encuentra perdono. Su culmen Gesù en el perdón. Perdona. Jesús perdona. Padre, perdona loro perdónalos perché non sanno no quello che fanno. Lo que hacen. Non sono soltanto parole. No solo son palabras. Perché diventano porque un atto concreto en nel concreto perdono. En al buen ladrón, que la cantó a lui. San Lucas racconta nos habla di due malfattori de dos malhechores crucificados con Jesús, i quali si rivolgono que a lui le miran a él, con se vuelven atteggiamenti a él, opposti. Con dos actitudes totalmente opuestas. Il primo insulta come lo insultava tutta Uno la gente. Le insulta lì. Como le insultaba toda la gente. Come fanno i capi del popolo. Como hace el jefe del pueblo. Ma questo povero uomo. Pero este pobre hombre está lleno de desesperación. Ma se tú sei el Cristo, pero si tú eres el sálvate Cristo, stesso e noi. Sálvate a ti y a nosotros. Questo grido, este grito testimonia es l'angoscia testimonio de la angustia dell'uomo del hombre di fronte al misterio, frente al misterio de la muerte e la tragica y la conciencia trágica que solo Dios può essere puede la ser risposta la respuesta liberadora.
Por tanto, es impensable que el Mesías, el enviado de Dios, pueda estar en la cruz sin hacer algo por salvarse. Esto no lo podían entender. No podían entender este misterio del sacrificio de Jesús. Pero Jesús se ha salvado. Nos salvó rimanendo sulla permaneciendo croce. En la cruz. E tutti noi sappiamo che y todos nosotros sabemos que no es fácil sulla croce. Permanecer en la cruz. Sulle nostre piccole croci sobre di ogni en nuestras giorno. Pequeñas cruces de cada día. Non è facile. No es fácil. Lui, Él, in questa grande croce, in questa grande, con esta gran cruz, sofferenza este è gran sufrimiento così. Ha lì permanecido allí. Ci ha salvato. Y allí lì ha salvado. Ci ha mostrato la sua allí onnipotenza. Ha mostrado su onipotencia. Ci ha perdonato. Y allí ha perdonado. Lì si compie la sua donazione d'amore. Ahí está que el scaturisce don de per sempre que la nostra salvezza. Siempre nuestra salvación. Morendo in croce, al morire innocente, la cruz inocente, tra due criminali, entre dos criminales, egli attesta él certifica che la salvezza que la di Dio può raggiungere Dios qualunque a cualquier uomo hombre, in qualunque condizione. En cualquier condición. Anche la più incluso negativa la más negativa y dolorosa. La salvezza di Dio la salvación de Dios per tutti. Para todos es la salvación de Dios. Nessun escluso. No hay nadie excluido. Se lo ofrece a todos. Per questo il giubileo es el tiempo di grazia e di misericordia. Como tiempo de gracia, como tiempo de misericordia buoni para e cattivi. Todos. Buenos y malos. Quelli che sono in salute e quelli che soffrono. Los que están bien y los que sufren. Ricordatevi quella parabola che racconta Gesù. Recordar aquella palabra que cuenta Jesús. Sulla festa. Sobre la fiesta. Dello sponsalizio del figlio, di un figlio di un potente della terra. De la boda del potente de la tierra, cuando los invitados no han voluto no andarci. Dice ai suoi servitori: andate all'incrocio dei cammini. Sì. Chiamate cuando, tutti, buoni e cattivi. Quando in esa boda llaman tutti siamo dicen a los servidores que salgan a buoni los caminos e cattivi. Y que inviten a todos, buenos la Chiesa y malos. La Iglesia, non è soltanto la Iglesia per i buoni, no es para los buenos solo. O per quelli che sembrano buoni. O para aquellos que parecen buoni. Buenos o que se creen buenos. La Chiesa la Iglesia tutti. Es para todos. E anche preferentemente, y preferentemente per i cattivi, per los malos, la Chiesa è misericordia. Porque la Iglesia es misericordia. E questo tempo di grazia en este tiempo de gracia y de misericordia ci fa ricordare che nulla nos hace recordar separar del amor de que nada puede separarnos del amor de Cristo. A chi è inchiodato el que está clavado un letto di ospedale, el que está en una cama de hospital, a chi vive chiuso in una prigione, al que vive encerrado en una prisión, a quanti sono intrappolati dalle guerre, para aquellos que están atrapados por la guerra, io dico, les digo, guardate il crocifisso, mirad el crucifijo. Dio è con voi. Dios está con rimane vosotros, con voi sulla croce contigo en e la a cruz. Tutti si offre come salvatore. La cruz se ofrece Lui como salvador. Ci accompagna a Él tutti noi, a voi che sofferte tanto e a vosotros que sufrís tanto. Per en, voi, per el, noi. Él se crucificó, él estuvo en la cruz. Lasciate che la forza del Vangelo penetri nel vostro cuore e vi consoli. Vi dia speranza. Y tengáis esperanza y esa certeza íntima de que nadie está excluido de su perdón. Ma voi potete domandarmi, ma mi y dica, podéis padre, preguntarme, pero padre, quello che ha fatto le cose più brutte nella vita, yo he hecho barbaridades en la vida, ¿hay posibilidad de ser perdonado? Sí. Sí.
Sí. Ninguno del perdón está de excluido del Soltanto perdón de Dios. Se avicine a Jesús. Con tal de que se acerque Sentito a Jesús. ¿Lo habéis entendido? Con la voglia di essere abbracciato. Y él tendrá la alegría de abrazaros. Questo era el primo malfattore. Este L'altro fue el primer malhechor. El, otro buon es el llamado buen ladrón. Le sue parole sus palabras son un maravilloso son un modelo de maravilloso de arrepentimiento. Una catequesi concentrata per imparare aprender a chiedere perdono a pedir a perdón Gesù. A Jesús. Prima, primero, egli se rivolge al suo compagno. Se dirige a su compañero. Ma tu non hai alcun timore di Dio. Y dice, tú no tienes tu temor que a Dios. Sei condenato alla stessa pena. Tú que tienes Così esta pone condena. Risalto el punto, por tanto, de el punto de partida del arrepentimiento, el timor, el temor de Dios, ma non la paura di Dio, no, no el miedo de Dios, el temor filial, no es la paura, no es el ma miedo, quel rispetto, pero sí el respeto que se debe a Dios, porque Él es Dios, es un respeto filial, porque Él es el Padre. El buen ladrón richiama l'atteggiamento fondamentale che apre alla fiducia y está abierto in Dio, a confiar en Dios, la consapevolezza, la conciencia de su onnipotencia, de la sua onnipotenza y de su bondad, de la sua infinita bontà. Infinita. E questo rispetto fiducioso esta actitud le ayuda a hacer espacio a Dios y a y a la confianza a la en su misericordia. Poi il buon ladrone dichiara il buon ladrone declara la inocencia de Jesús e confessa apertamente la propria colpa, su culpabilidad. Noi giustamente, nosotros, justamente riceviamo quello che abbiamo meritato, lo que merecemos por nuestros hechos. Egli invece non ha fatto nulla di male, ha hecho nada malo. Dunque Gesù è lì sulla croce per stare con i colpevoli. No, attraverso questa no, vicinanza, no, egli offre la apoya, loro la salvezza, la cercanía y la salvación a los culpables. Ciò che è scandalo per i capi, per il primo es ladrone, un escándalo para per los quelli líderes, che erano lì che stavano allí, facevano beffa di Gesù y que se mofavano de Jesús, porque per questo invece porque è fundamento este della lugar sua es el fundamento de su fe. E così il buon ladrone diventa testimone della grazia. È testigo de gracia. È impensabile. Y ocurrió lo impensable. Dio mi ha amato Dios a tal punto ha amado tanto che è morto, que ha muerto sulla croce sobre, en la cruz per me. Por mí. La fede stessa la fe misma di quest'uomo de este hombre è frutto della grazia di Cristo. Es fruto de la gracia de Cristo. I suoi occhi sus ojos contemplano contempla nel crocifisso en el crucificado l'amore di el Dio amor per lui, de Dios por él, povero peccatore. Pobre pecador. È vero. Es verdad. Era es ladrone. Cierto. Era ladrón. Era un ladro. Era un ladrón. Aveva rubato tutta la vita. Había robado toda la vida. Ma alla fine pero al fin, pentito di quello che aveva fatto, arrepentido de lo que había hecho, guardando Gesù così, mirando buono a Jesús, bueno y misericordioso, è riuscito a rubarsi il cielo. Y è un bravo logra, ladro logra questo. Ganar el cielo en ese momento. El buen ladrón si rivolge, se dirige infine, directamente a Jesús, a Jesús invocando implorando el su ayuda. Jesús, Jesús ricordate acuérdate di me de mí cuando entrerai nel cuando tuo regno. Lo richiama per nome, tu reino, Gesù, y le llama por su con nombre, Jesús, con confianza. E così confessa y así ciò che quel nome confiesa indica, lo que significa il Signore salva, para que el questo Señor significa salva. Gesù. Eso significa Jesús. Quell'uomo chiede a Gesù di ricordarsi di lui. El hombre quanta le pide a Jesús que se acuerde de él. Cuánta ternura en quanta esta expresión. Cuánta humanidad. E il bisogno y del el ser humano di non essere abbandonato, no che es Dio abbandonato, gli sia sempre porque vicino. Dios siempre in questo está modo, un cerca. De esta manera, un condenado a muerte se convierte modelo en modelo del cristiano que, si afida a Jesús, que confía en Jesús.
Esto es profundo. Esto es un profundo. Condenado a muerte. No es un condenado a muerte. Un modelo para es noi. Un modelo para nosotros. Un modelo de un hombre, de un cristiano que se afida un a modelo de persona de que se confía en Jesús. De la chiesa, modelo de la Iglesia. Que nella liturgia, en la liturgia tante volte que tantas veces invoca al Señor diciéndole recuérdame, recuerda mientras que el buen ladrón habla del futuro cuando entrarás cuando en estés tu reino, en tu reino la respuesta de Jesús no se, aspettare, no parla se al presente. Hace esperar y habla en el oggi presente hoy sarai con estarás nel conmigo en el paraíso. Nell'ora della croce, en la hora de la cruz, la salvezza la di Cristo, Cristo raggiunge il suo culmine, su culmine e la sua promessa, y su promessa al buon ladrone rivela il cumplimento della sua missione, cioè salvare i peccatori. All'inizio al comienzo del suo ministero, nella sinagoga di Nazaret, Jesús aveva proclamato la liberazione ai prigionieri. A los cautivos. A Jericó, nella casa di un peccatore pubblico, Zaccheo, aveva dichiarato che il figlio dell'uomo, cioè lui, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Sulla croce, en la cruz, l'ultimo atto conferma il realizzarsi di questo disegno salvativo. Dall'inizio del principio a fin, egli si è rivelato sempre si è rivelato misericordioso. Si è rivelato incarnazione definitiva e irrepetibile dell'amor del Padre. Gesù è davvero è realmente il rostro del Padre misericordioso. Il buon ladrone el buen ladrón lo ha chiamato lo ha llamado por nombre Jesús. Una preghiera breve. Es una oración breve. Tutti noi possiamo que todos nosotros podemos hacer durante el día tantas veces. Jesús, solamente. La facciamo insieme tre volte. Hagámoslo tutti insieme. Tres veces todos juntos. Avanti. Gesù. E così fatela durante tutta la giornata. Y así hacerla durante toda la jornada. Gracias. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, Jésus meurt sur la croix, entouré de deux malfaiteurs qui s'adressent à lui de manière opposée. Le premier l'insulte, poussé par un désespoir qui témoigne de l'angoisse de l'homme devant la mort. Alors que cela semble impensable, Jésus nous sauve en restant sur la croix où il se donne par amour et s'offre à nous comme sauveur. Puisqu'il meurt innocent entre deux criminels, le salut peut atteindre tout homme, quelle que soit sa condition, même la plus négative et douloureuse. Au contraire, le bon larron est un merveilleux modèle de repentir qui a pour point de départ la crainte de Dieu et non pas la peur,
et qui ouvre à la confiance en Dieu, infiniment bon et tout-puissant. Il déclare Jésus innocent, confesse sa propre faute et lui demande avec tendresse de le sauver. Ses yeux contemplent dans le crucifié l'amour de Dieu pour lui, pauvre pécheur. Du début à la fin de sa vie, Jésus s'est révélé miséricorde, incarnation définitive de l'amour du Père. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente, a los peregrinos de lengua francesa, especialmente a los la peregrinación de la diócesis de Belfort Montbéliard, como señor Dominique Blanchet. La delegación de parlamentarios de la Asamblea Nacional Francesa. El seminario francés de Roma. Il pellegrinaggio la peregrinación interdiocesana de Argelia. Come pure i pellegrini como los peregrinos que han venido de Suiza y Austria. In quest'anno en este año jubilar de la misericordia, os invito a acercaros a Jesús, morto, sulla muerto croce, sobre la cruz, por cada uno de nosotros. Pidámosle perdón por nuestros errores y la fuerza para empezar de nuevo habitados por una nueva vida. Que Dios os bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le pèlerinage du diocèse de Belfort-Montbéliard avec Mgr Dominique Blanchet, la délégation de parlementaires de l'Assemblée nationale française, le séminaire français de Rome, le pèlerinage interdiocésain d'Algérie, ainsi que des pèlerins venant de Suisse et d'Autriche. En cette année jubilaire de la miséricorde, je vous invite à vous approcher du Seigneur Jésus, mort sur la croix pour chacun de nous. Demandons-lui pardon pour nos fautes et la force de rebâtir, de repartir habité d'une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness then intends to impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Following the audience, all are welcome to enter the Basilica through the Holy Door, following the direction of the ushers and the staff. The following is a summary of the Holy Father's catechesis this morning. Dear brothers and sisters, Jesus' words during his passion culminate in forgiveness. Father, forgive them, for they know not what they do. For the good thief, these are not mere words, for Jesus truly forgives him. For the bad thief, however, it is inconceivable that the Messiah would remain on the cross and not save himself. But it is precisely by remaining on the cross that Jesus offers salvation to every person, regardless of their situation. This Jubilee year is a time of grace and mercy for all, the good and the bad, those in health and those who suffer. It is a time to remember that nothing can separate us from the love of God. To all those sick in hospital, who live within the walls of a prison, who are trapped by war, we are called to look to Christ crucified on the cross.
who is God with us, who remains with us on the cross, and who offers himself to us as a Savior. The good thief helps us to understand how we should approach God, with awe and not fear, with respect for God's power and infinite goodness. When we approach him in this way, we entrust ourselves to his mercy, even in the darkest moments. For God is always with us sinners, and he loves us even to death on the cross. Let us see in the good thief a model of confidence in the Lord, and like him, let us call upon Jesus' name and ask him to remember us in paradise. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. Saluto ai pellegrini di lingua inglese presentes en la audiencia de hoy, especialmente los que vienen de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Suiza, Brunei, India, Indonesia, Malasia, Corea del Sur, Japón, Vietnam, Sudáfrica, Australia, Canadá y los Estados Unidos de América. Un particular bienvenido. Una bienvenida especial a todos los seminaristas del Pontificio, Colegio Norteamericano y sus familias. Aquí reunidos con ocasión de la ordenación diaconal que se va a celebrar mañana. Que Dios os bendiga a todos. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Scotland, Ireland, Denmark, Norway, Switzerland, Brunei, India, Indonesia, Malaysia, South Korea, Japan, Vietnam, South Africa, Australia, Canada, and the United States of America. I extend a special welcome to the seminarians of the Pontifical North American College and their families gathered here for the ordination to the diaconate to be celebrated tomorrow. May God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Nach der Audienz können die Pilger, die dies wünschen, sich direkt zur Heiligen Pforte begeben. Die bereitstehenden Ordnungskräfte werden sie entsprechend einweisen. Wir hören nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, bei der Passion Jesu Christi ist das Wort der Vergebung von besonderer Bedeutung. Seine Bitte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, wird zur konkreten Tat, als er dem reumütigen Schächer verzeiht. Damit zeigt Christus nicht nur die Fülle seiner Liebe. Er offenbart, dass sein Erlösungsopfer dem schweren Sünder gilt, dass es keine Grenzen kennt. Er hält am Kreuz bis zum Ende aus, um zu zeigen, dass er keinen von uns, in welchem Leid auch immer, alleine lässt. Während der böse Schächer Gott lästert, wendet sich der andere mit Gottesfurcht und tiefem Vertrauen an den Herrn und wird so offen für dessen Barmherzigkeit. Im Wissen um die Güte Jesu bekennt er seine Schuld.
Er erkennt im leidenden Herrn die Liebe Gottes für den Sünder und findet den Mut, sich direkt an ihn zu wenden. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er nennt Jesus beim Namen, jenem Namen, der auf Hebräisch bedeutet, der Herr heilt. Der zum Tod verurteilte Verbrecher wird so zum Modell des Christen, der in seiner Not ganz auf Jesus vertraut. Er bittet den Herrn um seine Nähe, um sein Gedenken, und Christi Antwort lautet: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. In der Stunde des Kreuzes erfüllt sich die Erlösung der Sünder. Un cordiale benvenuto a Una tutti cordial i bienvenida a todos tedesca, los peregrinos de lengua alemana, en especial a los numerosos jóvenes. En particular saludo a los seminaristas de la diócesis de Graz-Seckau y Klagenfurt. Y a los estudiantes de la Mädchenrealschule Marie-Ward de Mónaco. Cari amici, queridos amigos, guardando a Gesù, mirando a Jesús, descubrimos siempre más y más la belleza de la misericordia de Dios. Que Dios os bendiga a todos. Einen herzlichen Gruß allen Pilgern deutscher Sprache, vor allem den vielen Jugendlichen. Besonders grüße ich die Seminaristen der Diözesen Graz-Seckau und Gurk-Klagenfurt sowie die Schülerinnen der Maria-Ward-Mädchenrealschule aus München. Liebe Freunde, schauen wir auf Jesus und entdecken wir immer mehr die Schönheit der Barmherzigkeit des Herrn. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, las palabras de Jesús en la cruz encuentran su culmen en el perdón. El evangelista San Lucas narra cómo los dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús se dirigen a él con actitudes distintas. El primero, llevado por la angustia del hombre ante la muerte, lo insulta y no comprende que, siendo el Mesías, pueda quedarse en la cruz. Pero es precisamente quedándose y muriendo en la cruz donde Cristo nos salva, dando testimonio de que la salvación de Dios puede llegar a todos los hombres, hasta en las situaciones más extremas. El segundo ladrón, movido por el temor del Señor, reconoce su pecado y confiesa su culpa con absoluta confianza en la infinita bondad y misericordia de Jesús. Jesús está precisamente allí para estar cerca, para salir al encuentro de la necesidad que tiene todo hombre de no ser abandonado, y le promete que hoy estará con él en el paraíso. De este modo, en la hora de la cruz, Jesús revela el cumplimiento de su misión de salvar a los pecadores. Desde el inicio hasta el final de su vida, Jesús se ha revelado misericordia, encarnación definitiva
irrepetible del amor del Padre. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor por todos los que sufren por cualquier motivo o se sienten abandonados, para que mirando al crucificado puedan descubrir y sentir el consuelo y el perdón de Cristo, rostro de la misericordia del Padre. Un especial pensamiento al pueblo mexicano. Y los invito a cantarle a la guadalupana lo que cantaron al inicio pidiendo por los sufrimientos de este pueblo. Gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A salvação que Jesus nos alcançou atinge o seu ponto mais alto na hora da cruz. A promessa ao bom ladrão, "Hoje estarás comigo no paraíso", revela o pleno cumprimento da missão que o trouxera à terra. O Filho do Homem, disse o Senhor em Jericó, em casa de Zaqueu, veio procurar e salvar o que estava perdido. Desde o início até ao fim, Jesus revelou-se como misericórdia. É verdadeiramente o rosto da misericórdia do Pai. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. E não se trata apenas de palavras, mas de gestos concretos, como no perdão oferecido ao bom ladrão. Morrendo na cruz, inocente, entre dois malfeitores, Jesus atesta que a salvação de Deus pode alcançar a todos os seres humanos, em qualquer condição que se encontrem, mesmo na mais negativa e dolorosa. Por isso, o jubileu é tempo de graça e misericórdia para todos, bons e maus. Aqueles que têm saúde e os que sofrem. Como diz São Paulo, nada nos pode separar do amor de Cristo. A quem está crucificado numa cama do hospital. A quem vive recluso num cárcere. A quem está encurralado pelas guerras, eu digo, levantai os olhos para o crucificado. Deus está convosco, permanece convosco na cruz e a todos se oferece como Salvador. Deixai que a força do Evangelho penetre no vosso coração e vos console, dê esperança e a certeza íntima de que ninguém está excluído do seu perdão. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa.
Queridísimos peregrinos de lengua portuguesa, os saludo cordialmente a todos, especialmente a los miembros de la comunidad católica de lengua portuguesa en Alemania. Espero que en este año podáis experimentar que la misericordia de Dios os ayudará a ser testigos de Él, que es lo que más le gusta, perdonar a sus hijos y a sus hijas, rezar también por mí, que Dios os bendiga. Eis a traducción de sus palabras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, saúdo-vos cordialmente a todos, nomeadamente aos membros da comunidade católica da língua portuguesa na Alemanha, com votos de que neste ano santo possais fazer a experiência da misericórdia de Deus para ser testemunhas daquilo que mais lhe agrada, perdoar aos seus filhos e filhas. Rezai tão bem por mim. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في إطار تعاليمه عن الرحمة في كلمات يسوع التي نطق بها أثناء آلامه والتي وصلت إلى ذروتها في الغفران: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وشرح قداسته موقف اللصين من يسوع، فاللص الأول يجدف عليه مثل رؤساء الشعب مدفوعا من اليأس والإحباط ومن العجز على عن فهم سر محبة الله المصلوبة بلا حراك. وشرح البابا أن يسوع خلصنا ببقائه فوق الصليب كبريء بين المجرمين، كي يؤكد أن خلاص الله يصل إلى كل شخص وفي أي وضع كان. دعا البابا جميع المتألمين والمظلومين والسجناء للنظر إلى المصلوب وللسماح لقوة الإنجيل بأن تدخل إلى قلوبهم لتعزيهم وتمنحهم الرجاء واليقين بأن ما من أحد مستبعد من رحمته وغفرانه. أما اللص الصالح فكلماته تمثل نموذجاً رائعاً ودرساً متكاملاً في التوبة، فهو أولاً ينتهر زميله ويدعوه لمخافة الله أي لتبجيل الله والثقة برحمته، ثم يعلن اللص الصالح براءة يسوع ويعترف علانية بخطيئته. أخيراً يتوجه اللص ليسوع ويطلب عونه: اسكنني يا رب متى جئت في ملكوتك. على هذا النحو يصير هذا الرجل المحكوم عليه بالموت مثالاً للمسيحي وللكنيسة للثقة في يسوع الذي كشف عن ذاته كرحمة
وكتجديد نهائي وفريد لمحبة الآب. إن يسوع هو بالحقيقة وجه الله الرحيم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordial saludo a los peregrinos de lengua árabe, especialmente los que vienen de Egipto y el Medio Oriente. En verdad os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el anuncio gozoso que Jesús dirige a cada persona que no se avergüenza de la cruz de Cristo, cada penitente que ve en el crucificado el verdadero rostro de la misericordia de Dios, todos los que puedan gritar con todo el corazón a pesar de su miseria y de sus pecados. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Que el Señor os bendiga y os proteja del mal. أتوجه بتحية حارة للحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من مصر ومن الجزائر ومن الشرق الأوسط. إنك اليوم تكون معي في الفردوس، هو ذاك الإعلان البهيج الذي يقدمه يسوع لكل شخص لا يخجل من صليب المسيح، لكل تائب يرى في المصلوب الوجه الحقيقي لرحمة الله، لكل إنسان قادر على أن يصرخ من كل قلبه وبالرغم من عجزه وخطاياه: اذكرني يا يسوع متى جئت في ملكوتك. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oto słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu. Są one konkretnym aktem przebaczenia. Spójrzmy na ten akt w kontekście reakcji dwóch złoczyńców, których ukrzyżowano wraz z Panem Jezusem. Pierwszy znieważał go pełen rozpaczy. Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw siebie i nas. Jego wyrzut to wołanie człowieka o ratunek, o uwolnienie od cierpienia, od krzyża śmierci. Chrystus zbawił nas jednak, pozostając właśnie na krzyżu. Bracia i siostry, w naszym cierpieniu, tragediach życia nie jest łatwo pozostać na krzyżu. Pragnę powiedzieć chorym, przykutym do szpitalnego łóżka, więźniom, tym, którzy doświadczają bólu, tragedii wojny, patrzcie z ufnością na krzyż. Chrystus jest z wami. Dźwiga krzyż wraz z wami, na nim umiera, daje nam zbawienie. Warto podkreślić słowa drugiego ze złoczyńców, zwanego dobrym łotrem.
Wyznaje on ze skruchą swoją winę. My odbieramy słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. Błaga, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Oto lekcja dla każdego z nas. W jaki sposób mamy prosić Boga o przebaczenie? Dobry łotr, który powierza się Synowi Bożemu, staje się świadkiem Jego łaski. Usłyszał: dziś ze mną będziesz w raju. Pamiętajmy, że my także, wyznając ze skruchą nasze grzechy przed Chrystusem, możemy być pewni słów Jego przebaczenia i spotkania z miłosiernym spojrzeniem Ojca. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saludo cordialmente a los polacos aquí presentes. En la liturgia de mañana vamos a celebrar la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Ellos han sido espíritus encargados de un ministerio, enviados a servir a aquellos que serán herederos de la salvación. Debemos ser conscientes de su presencia invisible. Invoquémosle en la oración para que en todo momento nos recuerden la presencia de Dios, nos apoyen en la lucha contra el mal y nos lleven por camino seguro en las calles de nuestras vidas. Les confiamos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y todo lo que es importante para nosotros. Alabado sea Jesucristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Jutro w liturgii przypada święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Są oni duchami służebnymi, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Miejmy głębokie poczucie ich niewidzialnej obecności. Prośmy w modlitwie, by w każdej chwili przypominali nam o obecności Boga, wspierali w walce ze złem, prowadzili nas bezpiecznie po drogach życia. Zawierzajmy im samych siebie, naszych bliskich i ważne dla nas sprawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Saludo con alegría a los peregrinos checos, en particular los fieles de la diócesis de Ostrava Papa, acompañados por su obispo, Monseñor František Václav. Queridos hermanos y hermanas, que vuestra peregrinación jubilar os llene de alegría y de valentía y que seáis anunciadores de la misericordia de Dios. Y me confío a vuestra intercesión, a vuestro patrón, el San Estanislao, y del cual hacemos memoria. Y para vosotros y para vuestras familias os doy mi bendición. S potěšením zdravím české poutníky, zejména věřící z ostravsko-opavské diecéze spolu s jejich biskupem Františkem Václavem. Drazí bratři a sestry, ať vám vaše jubilejní pouť dodá odvahu být radostnými šiřiteli a svědky Božího milosrdenství. Svěřuji vás nebeské přímluvě svatého Václava, jehož liturgická památka připadá na dnešek, a ze srdce uděluji apoštolské požehnání vám a vašim rodinám.
Sono lieto di accogliere i pellegrini sloveni in particolare i fedeli della diocesi di Chelsea, Murska Sobota e Novo Mesto, accompagnati dei rispettivi vescovi, de sus obispos. Cari fratelli e queridos hermanos y hermanas, il passaggio della Porta Santa, que el passaggio per la Porta Santa os fortalezca la fe y refuerce vuestra pertenencia a la familia eclesial. Os deseo que la misericordia y el amor de Dios sean una fuente de vuestro apostolado. De corazón os imparto a vosotros y a vuestras familias la bendición apostólica. Sea alabado Jesús y María. Še posebej vernike iz škofij Celje, Murska Sobota in Novo Mesto, skupaj s svojimi škofi. Dragi bratje in sestre, naj prehod skozi sveta vrata poživi vašo vero ter okrepi vašo pripadnost cerkveni družini. Medtem, ko vam zaželim, da boste Božje usmiljene in ljubezen vir vašega apostolata, iz srca podeljujem vam in vašim družinam apostolski blagoslov. Hvaljen Jezus in Marija. Padre Santo, lieti e riconoscenti i pellegrini di lingua italiana qui presenti, esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. L'odierna udienza si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Mio pensiero. Mi pensamiento. Va. Está un'altra volta otra vez alla amata e martoriata Siria. Alla maltrattata Siria. Continuano a giungere notizie drammatiche sulla sorte sobre delle il destino de los habitantes de Aleppo. Alle quali a los mi cuales sento unito me sento nella unido en su sufrimiento attraverso la preghiera, de la oración y la, vicinanza y la cercanía espiritual. Nel esprimere profondo dolore, expreso el profundo dolor e viva preoccupazione y una profunda preocupación por lo que ocurre en esta ciudad tan maltratada, donde mueren niños, malati, ancianos, enfermos, giovani, jóvenes, ancianos, todos. Renuevo a todos el llamamiento a comprometerse y a colaborar con todas las fuerzas de la protección civil como imperativo imprescindible y urgente. Hago una llamada fuerte a la conciencia y a la responsabilidad. Dare conto davanti a Dio. Y que tendrán que dar cuenta delante de Dios. Un cordial bienvenido. Una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. De
Me alegra acoger a los fieles de la diócesis de Ascoli Piceno. Anche voi avete sofferto. Vosotros también habéis sufrido con el obispo Monseñor Giovanni d'Ercole y de otanto con el arzobispo Monseñor Donato Negro y los de Modena Nonantola. Queridos hermanos y hermanas, que vuestra peregrinación por este año santo expresa el sentido de comunión con la Iglesia Universal y os haga testigos de misericordia en vuestras iglesias locales. Saludo a la delegación de la diócesis de Roma, que ha preparado la Semana de la Familia, que se celebrará del 2 al 8 de octubre. Ellos encenderán pronto una antorcha, símbolo del amor de las familias de Roma y del mundo entero. Un saludo especial dirijo al arzobispo de Potenza y al grupo de trabajadores que han sido despedidos de Basilicata, y espero que la grave situación del empleo pueda encontrar una solución positiva a través de un compromiso efectivo por parte de todos para abrir caminos de esperanza. Il percentuale della disoccupazione. No puede continuar la situación de los desempleados. Saludo a los participantes en el capítulo general de las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia. La Asociación de Mayores con los Ciclistas del Grupo Generali. Los participantes en la iniciativa Italia Wonder con el obispo Monseñor Paolo Giulietti y los fieles de Pieve di Soligo, aquí presentes para recordar el aniversario de la muerte de Juan Pablo II. Pongo infine il mio saluto ai giovani, ai malati, saludo a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Un ejemplo de caridad di San Vincenzo de Paul, de San Vicente de Paul, que ayer hemos recordado como patrono de las asociaciones de caridad. Que conduzca a vosotros, queridos jóvenes, a proteger vuestro futuro con un servicio alegre y desinteresado a los demás. Que os ayude a vosotros, queridos enfermos, a enfrentar el sufrimiento mirando siempre a Cristo. Y a vosotros también, recién casados, que construyáis una familia siempre abierta a los pobres y al don de la vida. Dominus vobiscum.
et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc in nomine et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Con la benedizione che il Papa ha impartito a quanti hanno preso parte a questa udienza generale del mercoledì, il numero 39, lo ricordiamo, si conclude questo appuntamento, dicevamo l'ultimo del mese di settembre, con un forte appello rinnovato per le notizie drammatiche, ha detto Francesco, sulla sorte delle popolazioni de Alepo, en la que tantísima gente ha muerto. Les deseamos que tengan un feliz día y les recordamos que hoy pueden ver Caminando que es Iglesia a las 9:30 de la noche.